¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland. Yo soy Mikey y bueno, chicos, estamos de vuelta aquí en las aventuras de Pokémon Alfa Zafiro y Omega Rubí. Recuerden que llegamos a Pueblo Azuliza, que nuestro primer objetivo será entregar la carta a Máximo por parte del presidente de Industrias Devon. Sin embargo, quiero mostrarles ahorita el Pokémon que les había mencionado, que iba a formar ya parte de nuestro equipo, y es este fabuloso Slakoth, chicos. La verdad me gustó mucho, tiene buenos ataques, tiene también unos buenos hips. Lamentablemente no tiene la naturaleza que me hubiese gustado. De hecho, tiene una naturaleza que mejora la defensa especial, pero empeora la defensa física, lo cual pues no es conveniente. He tenido para aumentar su ataque físico, que es lo que vamos a utilizar este Osaru, atacar con puro físico, con furo físico, chicos. Pero bueno, no está nada mal para poder comenzar nuestro entrenamiento, pues puede estar muy bien que forme nuestro equipo, ¿vale? Bueno, pues antes de entregar la carta a Máximo, vamos a desafiar al líder del gimnasio de Pueblo Azuliza. Este gimnasio es de puros Pokémon de tipo lucha, así que no va a ser difícil poder derrotar, porque tenemos a nuestra Iris. De hecho, con nuestra Iris va a ser más que suficiente para derrotar a todos los integrantes de este gimnasio. Bien, así que vamos. De hecho, hay que tener un punto muy importante: ataques siniestros no van a servir de gran ayuda, no van a servir para nada en los tipos lucha. Y si tienes un Pokémon de tipo normal, ten cuidado porque son muy débiles, ¿eh? Estás en desventaja con los tipos lucha. En este caso, nuestra Iris tiene doble ventaja: tiene psíquico y tiene un ataque de tipo hada, que es voz cautivadora, que son muy eficientes contra estos Pokémon. En este caso, cuando sacó un Meditite, podemos sacar confusión, pero también es tipo psíquico en Meditite, así que no vamos a sacar gran daño. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es utilizar doble equipo para aumentar la evasión, ¿no? Tratar de evitar algunos ataques que nos dé ahí por sorpresa, que no recuerdo qué ataques tiene Meditite, pero supongo que no va a ser de gran ayuda. Aquí viene una cosa que odio: detección, ¿ok? Detección. Este ataque siempre lo he odiado porque es castroso, siempre limitan su derrota. Pero bien, vamos a utilizar voz cautivadora. Ahora sí, nos va a sacar el ataque y observen cuánto daño le vamos a hacer. Como es tipo psico y tipo lucha, va a ser muy eficiente la voz cautivadora. Ok, vamos a dar otro ataque de voz cautivadora. Saca meditación. Si no me equivoco, aumenta el ataque. Sí, aumenta el ataque. Y otra vez voz cautivadora, Iris. Atácalo y derrótalo. Sencillo, chicos. Sencillo. ¿Por qué quise entrar primero al líder del gimnasio? Muy sencillo, chicos. El punto primordial es que cuando tú derrotas al líder del gimnasio, tienes la posibilidad de utilizar la habilidad de destello, que es un mote que te van a entregar en la cueva que vamos a entrar más adelante. Afortunadamente, en esta versión de Omega Rubí y Alfa Zafiro, para entregar a la carta Máximo es luego. Sin embargo, en la versión de Game Boy tenías que atravesar toda la cueva y era muy molesto, y después encontrar en dónde se encontraba Máximo para entregarle esa carta. Bien, así que afortunadamente este proceso va a ser mucho más sencillo. Aquí, para poder acceder a toda la cueva de este Pueblo Azuliza, necesitamos tener una bicicleta, así que pues necesitamos primero ir a Ciudad Malvalona para conseguir nuestra bicicleta. Y si queremos regresar un día de estos, pues podemos regresar a la cueva para poder capturar algunos Pokémon que necesitemos. Bien, tenemos un matchup, ya lo estoy derrotando, chicos, ya lo estoy derrotando. Pero bueno, es importante detallar estos pequeños puntos importantes del juego, que son diferencia y son algo que necesitan una 3DS, chicos. Necesitan una 3DS porque ya se viene el Sol y el Luna, que ya están dando ahí detalles muy curiosos. Sobre todo si tu fan es por criar Pokémon, va a haber una mejora en la crianza Pokémon en Omega Rubí, en Sol y Luna, chicos. Ok, vale, ya terminamos con el segundo. Vamos a ver estos puntos importantes. También en la versión de Game Boy, cuando ibas derrotando a cada integrante de este gimnasio, si no me equivoco eran 4, ahora entre, ya ni recuerdo exactamente, iban aumentando más la luz, cosa que era muy difícil avanzar. Aquí no, aquí simplemente te dan unas luces que se encienden y se apagan para ver dónde puedes avanzar para la siguiente zona del gimnasio, ¿no? Entonces eso no está nada mal. Tenemos dos Pokémon para enfrentar, chicos. Tenemos al primero un Meditite, tiene energía pura, ¿vale? No hay nada de problema aquí, chicos. Vamos a utilizar, pues ya saben, nuestro ataque de voz cautivadora. Utiliza confusión. No es muy eficiente. ¡Ay, no! No es eficiente, pero tiene la posibilidad de confundir al enemigo, y nos terminó confundiendo y no lo pude atacar, no lo puedo creer. Vamos, voz cautivadora, Iris. Yo sé que tú puedes detener, yo sé que puedes atacar, Iris. Bueno, aunque utilizó detección, va a dar lo mismo, ¿no? Me terminó golpeando. Vamos, Iris. Vamos, Iris. Yo confío en ti. Meditación, no, está aumentando el ataque. Está preparándose para un ataque físico. Vamos, Iris. Sí, Iris, aquí toda la confusión. Eso es todo, chicos. Vamos directamente con un ataque de... ¡Uy! Voz cautivadora, ¿eh? No tenía una defensa especial esta Meditite, ¿eh? Lástima. Lástima, porque hoy sigue aumentando su ataque. Es lo que les digo, siempre retrasan su inevitable muerte, su inevitable derrota. Pero así es la vida, chicos, de injusta. Ok, terminamos matando a Meditite. Saca un macho. Bien, bien, bien. Y vamos a utilizar confusión, chicos. Aquí sí utilizamos un ataque psíquico, porque somos súper eficaces contra los tipo lucha. Uy, miren, casi les estamos derrotando. No, Iris bajó la defensa, pero es inevitable, chicos. Una voz cautivadora también para que vean que es súper eficaz este ataque con los de tipo lucha. Bien, no está nada mal. Ganamos un poquito de experiencia y ya estamos listos para desafiar al líder del gimnasio. Pero no sin antes de recuperar un poquito de salud a nuestros Pokémon, sobre todo a Iris, que es la que está haciendo todo el trabajo. Por fin está dando el 110% después de su maldito papel que dio en el gimnasio de Ciudad Férrica, que se puso nena, se puso nena. Creo que se sintió mal y ahora sí está sacando el fuá. Bien, pues vamos a utilizar unas cuantas pociones para recuperar los ataques de nuestra Iris. Podríamos utilizar Éder. El Éder es que aumenta, recupera los ataques, los movimientos que tú selecciones. Pero en este caso, confusión y voz cautivadora, que son los que necesitamos, tiene una gran cantidad de puntos de ataque, de poder, que puede no necesitar Edel por un buen rato. Bien, pues vamos a entrar con nuestro gimnasio. Literalmente es un gimnasio, ¿no? Gimnasio de gimnasio. Ok, ¿qué nos dice este amiguito? Dice: soy Marcial, el líder del gimnasio de Azuliza. He templado mi carácter entre las fieras olas de este lugar y me he endurecido y fortalecido en una cueva en las afueras de la ciudad, así como usando el equipo de este gimnasio. ¿Quieres desafiarme? Pues vamos a ver quién es capaz. ¡Músculo! Así me veo, chicos, ya estoy entrenado yo también, ¿eh? Así me veo, bien mamado. No tanto, pero bueno, Marcial. Y aquí tenemos el líder te desafía. No, a ver, ¿cómo que me desafían? Yo lo estoy desafiando. Y nos saca su primer Pokémon, que es un macho. Y sacamos también a nuestra Iris, que tenemos súper ventaja. ¿Qué datos tenemos que aprender de este gimnasio? Tiene dos cosas. Primero, utiliza super poción cuando vaya a tener las cosas en su contra. Vamos a ver, sacamos confusión. Y después utilizan el ataque de corpulencia. A ver, vamos a bajarle. ¡Oh! Le dejamos con un punto, ¿en serio? ¿Ya ven? Aumenta su ataque, defensa de macho, ¿vale? Utilizamos confusión, pero va a utilizar la poción. Oh, miren, observen, va a utilizar poción. Sí, super poción. Era de esperarse, aquí están preparados para esto. Aunque no recuerdo si los líderes del gimnasio solamente pueden utilizar una super poción o dos pociones, Creo que más adelante ya utilizan dos pociones, pero lo genial es que este tipo ya utilizó su super poción en este Pokémon. En el siguiente ya no lo va a poder utilizar y vamos a tener más ventaja para poder derrotarlo. Me acuerdo muy bien que antes no formaba buen equipo, tenía simplemente a mi Grobat, a mi Trelor, que pues Trelor era el único que teníamos para poder derrotar a estos Pokémon de tipo lucha, ¿no? El tipo ave es eficaz contra los tipo lucha. Este Macuita siempre me terminaba castrando la vida. Era difícil, era difícil. Pero bueno, ya tenemos a una Iris, tenemos un Ralts, así que con ella va a ser muy esencial poder derrotar a este gimnasio, chicos, Sobre todo porque son los primeros, te da buena motivación, te da buen aliento moral. Una buena motivación moral, chicos. Y ya con esto pues es más que suficiente, ¿vale? Tenemos nivel 16, nuestra poderosa Ralts. Nuestra Ralts ya subió nivel 16, creo que es 16 o 18 cuando evoluciona Kirlia. Creo que es a 18. Ok, pues nos da una cierta cantidad de dinero, muy bien, para poder comprar algunas Pokéballs, Super Balls o las Super Pociones, ¿no? Toma esta medalla de gimnasio, claro que sí. Ya tenemos una medalla más, chicos. Estos dos gimnasios son de manera muy rápida poder conseguirlo, un poquito tardado en tratar de derrotar a todos los integrantes, pero está bien. Con esta medalla vamos a poder tener Pokémon hasta nivel 30, así que ya será fundamental estar capturando Pokémon y estar debilitándose a todos los Pokémon salvajes que encontremos para poder alcanzar un buen nivel, ¿no? Aunque también me voy a dedicar a hacerlo fuera de cámaras para que no sea tan tedioso estar aquí estar entrenando a nuestros Pokémon, ¿no? Que siento que es un poquito tedioso, ¿no? Estar entrenando cuando pues la acción o la aventura es muy mínima. Ok, pues ya derrotamos al líder del gimnasio. Y ahora sí, pues primero vamos a recuperar nuestros Pokémon, que simplemente sería nuestra Iris. Se merece un gran descanso. Ahora sí hizo un gran trabajo después de su maldito papel que dio el gimnasio anterior. Pero bueno, creo que ya estoy satisfecho con mi Iris. Ya está mostrando poder, aunque también teníamos que entrenarlos por aumentar los puntos de esfuerzo en los stats que nosotros deseamos. Por ejemplo, en nuestra Iris tiene velocidad y ataque especial, ¿no? Así que tenemos que aumentar esos puntos de esfuerzo en esos stats específicos, ¿no? Pero una cosa que me acuerdo, chicos, es que aquí te da así, con este tipo vamos a hablar y nos va a dar un objeto que es pañuelo seda. Sí, pañuelo seda, chicos. Este pañuelo seda va a mejorar los ataques de tipo normal. En este caso, nuestro Slakoth es el que lo vamos a colocar ese objeto, chicos, porque mejora mucho sus ataques. Aunque por el momento tenemos ataques que simplemente son de tipo siniestro, no va a ser de gran ayuda a este objeto. Pero mientras que vayamos aumentando de nivel y evolucionando, pues vamos a consiguiendo ataques, chicos, que pues van a beneficiar sus movimientos, ¿vale? Ya tenemos, ya le dimos el objeto a Osaru, que es pañuelo seda. Ay, ya ni sé qué hablo, chicos. Y bueno, pues vamos a creo que acá abajo, chicos, sí, miren, sí, con él, chicos, se me había olvidado. Nos da una caña vieja. Con él ya vamos a poder estar pescando algunos Pokémon de tipo agua, sobre todo Magikarps. Oh, Magikarps. Matones, ¿no? Matones los Magikarps. No, nos van a dar estando, pues, Corfish. Bueno, Pokémon de tipo agua, aquí ya saben ustedes, con cañas viejas. Ok, vamos a ir por este punto. También tenemos una Pokémon que es un super repelente. También nada mal, sobre todo cuando vamos en la cueva. Afortunadamente, no vamos a necesitar ahorita utilizar el super repelente, porque vamos a ir directo con Máximo. Vamos a ir con Máximo, no vamos a estar desviándonos en muchas zonas. Si quisiéramos ir directamente a entregar esa carta y no estar perdiendo el tiempo con los Pokémon salvajes que nos estén apareciendo en la cueva, pues utilizaremos el super repelente. Pero por el momento no va a ser de gran ayuda. Eso va a ser más adelante cuando lleguemos a la zona de hierba, que va a ser de gran brutalidad. Aquí arriba, chicos, si no me equivoco, vamos a encontrar un objeto. Ok. Y también podemos desafiar a todos los entrenadores de tipo que se encuentran acá. De hecho, por el momento... De hecho, aquí, creo que por acá, en este punto de la arena, había un objeto oculto. Creo que era arena fina o era una Pokéball. Vamos a estar presionando a... De hecho, no, creo que no era por acá. Era más abajo. Sí, de hecho, por ahí había un objeto oculto. De hecho, cuando nos den nuestras antenitas de vinil, nuestras antenas, que son detectores de objetos, lo vamos a poder utilizar. Bien, pues vamos a cambiar nuestros Pokémon. De hecho, necesito mejorar a nuestro Lotad. Como digo, el Lotad lo quería cambiar, aunque no encontré un Lotad matón, pero me quedo con este Lotad para, pues, simplemente por el momento, ¿no? Después voy a encontrar un Lotad mucho más eficiente y nos va a ayudar de gran apuros, ¿no? Aquí viene el montañés. Este montañés es la MT-70, que es el destello. No es una MO, es una MT. Y este, pues, aprenderá destello para poder ver en las zonas oscuras, chicos. Vamos a entrar a la cueva. ¡Ah! Que no sea un Zubat. Que no sea un Zubat. Tenía que ser un Zubat. Fucking. También el Pokémon Go estoy harto, porque hay una zona donde hay muchos Zubats. De hecho, cuando yo voy a un lugar donde encuentro tengo que ir a un lugar donde hay muchos Squirtle. Hay muchos Squirtle. Muchos Pokémon de tipo agua. Tengo que pasar por un parquecito que siempre te vas a encontrar un montón de Zubats y Golbats, ¿no? Sí, Golbats. Ah, horrible, chicos, horrible. Pero bueno, nuestro Lotad no tiene ataque, así que vamos a cambiar mejor a nuestro Virgil. Podríamos destruir a este Zubat, pero le tengo piedad. Te tengo piedad, amiguito, así que mejor le damos huir. Somos más dos melos que él. Y ya con eso, chicos, ya con eso, ya entramos a esta cueva donde tiene unas pinturas rupestres interesantes que nos muestra otra perspectiva del juego. Bien, aquí tenemos a Groudon y Kyogre peleando. Kyogre y Groudon. Ah, no, nada más es Kyogre. Sí, nada más es Kyogre. Ok. que no iba a decir nada. Yo pensé que iba a decir algo interesante. Sí. Cuentan que en los orígenes del mundo se batían dos fuerzas descomunales. Unos Pokémon ancestrales con un poder terrorífico. Unos Pokémon capaces de adquirir una forma distinta a la Mega Evolución. Tengo que investigar más sobre esto. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Tú. Ah, tú eres Mikey, ¿verdad? Encantado, me llamo Máximo. Siento una gran pasión por las piedras raras y ando aquí para allá buscándolas. ¿Cómo? ¿Una carta para mí? Sí, una carta de Industrias Devon. ¡Ah! Muchas gracias. Te habrá costado lo tuyo venir hasta aquí a entregármela. Toma esto por el favor. Es una MT y contiene ala cero, mi movimiento favorito. Y el movimiento que más odio cuando lo tiene un Skarmory. En serio, lo tiene un Skarmory y es lo más castroso del mundo. Por cierto, ¿no sientes un nada fuera de lo común antes de este muro? Hace miles de años, en los albores del mundo, unos Pokémon legendarios atemorizaban a la humanidad. Solo con contemplar este muro podemos hacernos una idea del terror que causaban. De todos modos, tus Pokémon no tienen razón alguna para tenerles miedo. Solo una mirada de testimonio de un gran valor. Si seguís entrenando como hasta ahora, estoy convencido de que coronarás tarde o temprano como campeón de la liga Pokémon. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí lo vamos a hacer! Bueno, debo irme, espero saber pronto de ti. Ok, amiguito Máximo, nos vemos en el próximo capítulo, Anora. Ah, interesantes pinturas rupestres, aunque aquí solamente nos muestran a Groudon, digo Groudon, Kyogre. Y pues nada, eso es todo. Me hubiese gustado que mostraran los dos, ¿no? Groudon y Kyogre. Ok, pues ya simplemente regresamos a nuestro punto, porque tenemos que hablar con el Capitán Babor. Pero ahora sí voy a cambiar de posición. Voy a comer a mi Virgil. Seguramente va a poner un Pokémon aquí. Me va a aparecer un Pokémon. No, no me apareció nada. LOL. No me apareció nada. Ok, chicos, no hay problema. Pues lo que podemos hacer es desafiar a algunos entrenadores. Creo que sería algo que necesitamos ya forzosamente hacer para subir más experiencia a nuestros Pokémon. Por lo menos alcanzar un nivel de 20 o 25. Si es posible, va a ser muy difícil. Pero con un nivel de 25 va a ser más que esencial para poder prepararse para el siguiente gimnasio. Aunque todavía falta mucho para llegar al siguiente gimnasio, que es el Malvalona de tipo eléctrico, que ahí sí, chicos, ahí sí va a ser muy complicado por el tema de Pokémon que tenemos. Bueno, Grocho no tanto. Tenemos a un Growlite, tenemos a un Ralts y tenemos a nuestro Slakoth, que Slakoth puede sufrir un gran ataque serio en ese gimnasio. Ok, tenemos un Slakoth. Podríamos utilizar pelea épica de Slakoth contra Slakoth, pero malicioso, ausente, se está durmiendo, ¿vale? Podríamos, pues sí, cambiar a Osaru, porque pues no tenemos nada otra. No tenemos de otra, chicos. Cambiarlo, ahora sí, Slakoth contra Slakoth, batalla épica, batalla más épica que la de Metapod contra Metapod. ¿En serio? Ok, Osaru, vamos a utilizar Tajo Umbrio. Es de 70, sí, es de 70. Y esperemos utilizar un gran daño. Vamos a Slakoth. Y de hecho es de tipo físico. Como le bajamos la defensa física con nuestro Virgil, pues hacemos un gran daño. Pero aquí empiezan sus habilidades. Ausente y ausente. Me utiliza bostezo, cosa que ya lo voy a matar rápido. Afortunadamente lo vamos a terminar rápido. Si hubiéramos tomado otro turno, se hubiera dormido el maldito Slakoth. De por sí es un maldito perezoso, pues más con bostezo va a ser difícil despertarlo, ¿eh? Ok, te ganamos. Nada difícil, chicos. Hubiéramos sacado a nuestro Osaru luego para poder derrotarlo. Ok, vamos a utilizar el enfrentamiento con nuestros entrenadores de tipo agua, que lo más seguro va a sacar un Magikarp. Ah, no, sacó un Tentacool. ¿Lul? Ok, Virgil, vamos a atacarte. Y ya falta poco para que subas de nivel, ¿eh? Vamos a utilizar Mega Gotar, que debe ser eficiente. Uy, no, Bueno, es que también es mitad veneno. Tentacool es mitad veneno. Y saca púas tóxicas. Bien. Ahora va a ser complicado cambiar de Pokémon. Cuando saquen púas tóxicas o las otras púas normales, al momento de cambiar un Pokémon se van a dañar. En este caso se van a intoxicar, así que nos tendremos que quedar con nuestro Virgil y a estar atacándolo de manera pues consecutiva. Bien, creo que con ataque rápido va a ser más eficiente. Saca más púas tóxicas, no sé de qué sea de eficiente. No vamos a cambiar ningún Pokémon, no vamos a cambiar nada de nada. Vale, un Tentacool, adiós. ¡Adiós, amiguito! ¡Vales mil! Y subimos nivel 17. Bien, Virgil, bien, muy bien. Vamos por muy buen camino. Y era el único Pokémon que tenía. Qué feo. Ok, pues vamos a retar a otro entrenador que se encuentra acá arriba. Me recuerdan que estaba el pescador acá arriba, chicos. Ok, lo vamos a retar. ¿Dónde estás, amiguito? Vamos a cambiar de posición de Pokémon. Y yo diría que Iris podríamos cambiarla en nuestra primera posición. De hecho, estamos entrenando simplemente a Iris y a Virgil, ¿no? Estamos entrenando nada más a ellos. Debemos entrenar ya a los demás. Pero necesito cambiar a Lotad. Sí, necesito cambiar a Lotad por uno más matón, chicos. Está muy feo. Ok, mejora su ataque especial. Pero su velocidad es lo que empeora mucho. Lo que viene en su naturaleza. ¿En serio? Nado rápido. ¿Para qué quieres aprender nado rápido, maldita Iris? Pero esa es su habilidad de rastreo. Por un lado es muy bien, ¿no? Es bueno porque cuando vas a capturar algún Pokémon salvaje, pues ya más o menos te das idea. Bueno, no te das idea. Ya sabes de qué habilidad posee el Pokémon que vas a capturar. Entonces está bien, ¿no? Está muy, muy bien. Pero en combates como que no es ideal, ¿no? No es ideal tener esta habilidad con Iris. Pero como digo, a mí no me afecta tanto. Yo ya tengo a un Ralts y a dos Ralts matones ya en mi banco Pokémon. Nada difícil, bueno, es súper eficaz porque es de tipo veneno. Así que, créanlo, ¿no, chicos? Tenemos mucha eficiencia con los tipos psíquico y tipo veneno. Ven, dime, vamos a sacar otra vez confusión. ¡Vamos, Iris! ¡Ataca! ¡Bien, Iris! Así es como yo te he entrenado. Así es como se debe atacar. Sacar empuja para poder eliminar a los entrenadores Pokémon. Bien, tenemos a nuestro... Iris subiendo de nivel, nada mal. Ya quiero que evolucione a Kirlia, chicos. Ya quiero que evolucione a Kirlia. Como es género hembra, no me preocupa en que evolucione a Gardevoir. Pero por ejemplo, cuando evoluciona un Kirlia y es de tipo de género masculino, ahí se tiene que utilizar una piedra alba para poder evolucionarlo a Galei. De hecho, Galei me gusta muchísimo. Es tipo psíquico y tipo lucha. Muy bien, sobre todo con psicocorte. ¡Oh, por Dios! Y sustituto, por Dios, no, por Dios, por dos. Porque la verdad está increíble esos ataques. Ah, ok, máquinas oculta, MO, nada difícil de poder comprender. Pero bueno, ya nos enfrentamos a unos cuantos entrenadores. Vamos a hablar con el Capitán Babor. Y dice, ah, por lo que veo has podido entregar las cartas. Pues antes de que se me olvide, el señor Peñas tiene otro, nuestro Lord Peñas nos tiene otro favor y tenemos que entregar las piezas Devon al Capitán Babor. Ah, no, no se llamaba Capitán Babor este cuate. Ah, chihuahuas, creo que estoy confundiendo. LOL. Ah, bien. Vamos a ir a Ciudad Portual. Avanzamos a la siguiente zona de nuestro mapa. Y aquí es donde se enfrenta muy bien la historia. Aquí es donde ya se empieza a ver más los integrantes del equipo Aqua. Y además de poder conseguir pues más experiencia y nuevos objetos que nos va a ayudar mucho a mejorar el entrenamiento de nuestros Pokémon. Bien, llegamos a Ciudad Portual. Tenemos que entregar las piezas de Bon al Capitán Babor. Ok, chicos, pues vamos. Toda esta playa, chicos, toda esta playa está plagada de entrenadores que podríamos desafiarlos. Al igual que esta cabaña, si terminas derrotando a todos los entrenadores que están en la cabaña, te dan 6 refrescos. Y esos 6 refrescos, créanme, te sacan de algún apuro en algún momento, Ok, pues vamos a cambiar nuestros lacos, vamos a cambiar de posición porque creo que por acá hay un combate doble. Pero vienen los malditos niños ratas a desafiarnos. Es que yo juego en Monster Ball Go. Te voy a matar con mi pucha Pokémon. Mi Teddy, ¿cómo se llama? Mi Tedioso, creo que se llamaba así, ¿no? El monstruo de Monster Ball Go. Ay, Dios. Y si pueden ver en la Play Store los comentarios, véanlos, chicos. Vean los comentarios de la Play Store de Monster Ball Go. Horrible. Hay comentarios ahí te das cuenta de los comentarios que son trolls y los comentarios que son verdaderamente apoyo a la aplicación. En serio, hay mucho apoyo por la... Es que mi celular no puede agarrar Monster Ball Go, pero digo Monster Ball Go, Pokémon Go, chicos. Es que mi celular no puede agarrar Pokémon Go, pero Monster Ball Go es una gran aplicación como sustituto. Me gusta, 5 estrellas. En serio, chicos, en serio. Así la situación. La era Peña Nieto, ¿qué se esperan? La era Peña Nieto. ¿Cómo no tenemos un Peñas como el de acá de Pokémon? Como digo, es un mundo totalmente paralelo. Ok, tenemos aquí a un marinero fuerte, fornido, maldito negro, ¿vale? Y sacó un Wingull. Y tenemos a nuestra Iris. Ok, ¿somos nivel 17 ahora con Iris? No, somos nivel 16. Ay, no tengo ningún caramelo raro para poder aumentarlas. Llegamos a 17, subimos con caramelo raro y evolucionamos a Kirlia. Ok, pues sacamos voz cautivadora. No sé si le hagamos gran daño, a ver. No, de hecho no es mucho, pero sí le bajamos un buen ataque. Muy buena salud le bajamos. Y vamos directamente por otro ataque. Pues confusión. Adiós, amigos. Adiós. Ah, saca un macho. Ay, Dios, no saca un macho. ¿Por qué? Va a ser difícil matarlo. Ok, Iris, saquemos confusión. Perfecto, Iris, perfecto. Le bajamos todo el ataque. Todo el ataque. A diferencia de los Pokémon que son de gimnasio, chicos, ahí sí tienen buenos IF, buenas estadísticas. Pero los que te encuentras con los entrenadores, es difícil de que tengas un Pokémon muy bien entrenado por parte de los entrenadores. Bien, tenemos hoja mágica, agarramos hoja mágica, que también es muy bueno, muy, muy bueno la hoja mágica. Ok, vamos a buscar otros entrenadores, chicos. Vamos a desafiarlos, necesitamos dinero, sobre todo, necesitamos muchos dineros. Necesitamos, pues más que nada, experiencia. Y tenemos una niña rata. ¡Te voy a matar con mi tenis de Monster Ball Go! ¡Ja! Más temática está, desgraciada. En serio, o sea, ¿cómo? O sea, ah, Monster Ball Go. Y se hizo famoso nomás por La Rosa de Guadalupe, Si ven ahorita en la Play Store tiene pues 500,000 descargas, Casi el millón. Me sorprende que Niantic no haya hecho una demanda. Me haya hecho una demanda de propiedad intelectual, Me sorprende. Imagínense. Imagínense, chicos. Una demanda contra La Rosa de Guadalupe. Oh, sería lo más feliz del mundo. Ok, voz mágica, aunque este tipo hada, Este Azurill es hada, También es un ataque hada, pero tiene genes de tipo agua. Así que pues le hacemos un gran daño a este maldito Pokémon. Ok. Uy, ya te quedes pobre. Le quitamos el dinero de su lunch, de su recreo. Así que no va a dormir, no va a comer el día de hoy en la escuela, chicos. Bueno, me parece que aquí vamos a encontrar otro entrenador. Creo que ya no, sí, creo que este maldito marinero. ¿Qué se esperan? Así es Pokémon, así que tenemos que enfrentarlos. Y me saco otro macho. ¿Qué tan complicado es con nuestra Iris? Vamos, Iris, yo sé que puedes. Sí, claro que puedes. Con una confusión le vamos a decir adiós. Indefenso, oye, tiene una habilidad de indefenso, muy, muy bueno. Ok, confusión. Aunque te quedes indefenso, chico, te vas a morir. Adiós, súper eficaz. Ah, bueno, chicos, creo que ya estamos ganando mucha experiencia y creo que lo vamos a dejar el video hasta aquí, ¿no? La verdad, ya derrotamos a un segundo gimnasio muy rápido, ya entregamos la carta a Máximo, pero lo que vamos a hacer es avanzar un poquito más a lo que es la ciudad portual. Y bueno, ya no tengo ningún de enfrentarme con esta niñita. No, ya no, ya no, me estaba asustando que tenía que enfrentarme con otra niñita, Pero bueno, nos vamos a dejar hasta aquí. En este vamos a encontrar un mercado muy bueno para encontrar objetos. Vamos a tener nuestra base secreta, chicos. Vamos a tener una base secreta. Aquí podemos encontrar todos los objetos para decorarla, así como objetos para criar y entrenar a nuestros Pokémon, ¿no? Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Si fue así, un poderoso like, comprar con sus amigos, suscríbanse al canal. Y bueno, nos estaremos viendo en más videos aquí en nuestras aventuras Pokémon en Alfa Zafiro. Así que, chicos, nos vemos. Cuídense. Bye, bye. ¡Woo!